Obsesión, obsesión, obsesión. Obsesión por ser alguien entre los 40 y los 50, por dejar una escuela destacada ante esos mediocres vecinos que asombrados y con respeto aplicarán este ejemplo de vida obsesionada por la dignidad. Obsesión por encontrar las cuentas limpias antes de que el INEM comunique la baja. Obsesión. Si no siga visitando con vergüenza los tablones de anuncios de trabajo. Camareras, camareras en Andorra, curso online de negociado. De 20.000 hay 2.500 en paro comprobado. Y yo no veo más que esclavos parados en fábricas sin darse de alta. Callados por míseros sueldos limpios y protestas sin toda la información que su cerebro ha retenido y procesado en estos 29 años. Soy un ser humano sin preguntas. Es un ser humano sin preguntas. No tengo preguntas. Yo tengo sus preguntas. El capitán. El capitán. Lo que siempre ha merecido. Ahora, la vida no importa. Ahora será alguien. Y es la oportunidad de tomar ese tren de ser alguien, de entrar en el grupo influyente de los elegidos, de los que con mucho sacrificio y generaciones de arduo trabajo, en cócteles, cenas de elitistas, convenciones, horas de intentar encuentros con altas esferas, llega el gran momento y la satisfacción de dejar un legado y un nombre en el templete. Eres alguien. Y no ha hecho falta leer todos los filósofos perroflautas, ni ver cine indie, ni conocer los museos contemporáneos, ni la vida de los esclavos de la Edad Media en España. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? En un mundo de innovación, cambio perpetuo, pausadas de atractivas reuniones en un camino de moderado y constante sentido común. Javier y Cristina se dicen el sí quiero. Madonna tiene un nuevo novio. Una piedra ametralladora. Das fuego a todo aquello que se alza. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. Me disparas, pero no caeré. Soy titanio. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. El 8% de la sociedad murciana es alcohólica. Por una hora se dejaban de botellón ni cojones. el primero ya me ayudaba con 4 añitos a recoger el albercoque. ¡Aquí la familia es lo más importante! ¡Vamos, adiós! Menos mal que tenemos una nueva ley de educación. Y lo sale, yo soy español, español, español. Ayer probé 69. Las becas, habrá becas para todos. Te están robando el jornal, te están quitando la pensión, te están quitando los maestros. Español, Zalar. ¡Y me tocaron las clitas! ¡Ay, los libros serán gratis! Español, tú eres un tonto al que estafa. ¡Viva el sexo! ¡Viva la república! ¿Pero qué tipo de república? ¡Ya! ¡Como Dios manda! ¿Me das una vez? No me jodas. Daos la paz. Dame un abrazo. No me hagas. Daos la paz. Dame un abrazo. Lo que pasa es que mucha gente... ¡Yo sé! Era cuando más llovía. ¿Cómo va? ¿Cómo va tu desahucio? Igual Sardina, mira que guay. ¿A qué soldar? Que no pasa nada, que no está escuchando a nadie. Tío, el desahucio, ¿cómo va? ¿Te puede ayudar a nadie? No te lo digo más. ¿Te puede ayudar? Que no me da la gana. Tío, ¿estás colgado? ¿Estás viendo o qué? Vamos a hacer un selfie, tío. ¿Estás colgado? Tío, ponlo en el Facebook. Pero estás manipulado, no estás colgado. Tú estás manipulado, te quedas callado, hombre. Es que está todo bien, ¿no? Todo bien, todo fenomenal, ¿no? Todo fenomenal. Tu familia bien, ¿no? Todo es fenomenal, ¿no? Todo súper bien, ¿no? Bien, sí. O sea, fenomenal, ya te veo fenomenal. Bueno, cuídate mucho. Hombre, claro, por supuesto. Venga, vamos, venga, aquí. Aquí. Sí, sí, sí. A ver, muy bien. ¡Oye! Ahí está, hombre. ¿Cómo? No, pues ahora, pues voy a buscar por aquí. El objetivo de todo es que el emisor penetre el mensaje en el receptor. Sea como sea el emisor, tiene que llevar el mensaje al emisor para que todos estemos beneficiados. Es perfecto. Debes complacer. Tengo derecho a no complacer. Derecho. Esfuérzate más, no es suficiente. No puedo más. Supérate. Sálvalos. Eres la esperanza. Muchas gracias, señor. ¿Dónde ibas a estar mejor que aquí? Más protegido. Más cuidado. Más querido. Gracias. Gracias. Ahora eres uno de los nuestros. Te quiero. Te quiero. No nos falles. No te falles. No te falles. No. No. Sé fuerte. Sé más. Alguien. Triunfa, sé tú mismo. ¡Lo soy! ¡No! Serás quien yo diga. Toma publicidad, métetela por los ojos. Por la boca, por el subconsciente. Subliminal. Cállate. Te van a entrar anuncios por todos los sentidos. Sé fuerte, sé más, sé alguien. ¡Triunfa, sé tú mismo! ¡Lo soy! ¡No, serás quien yo diga! ¡Toma publicidad, métetela por los ojos, por la boca, por el subconsciente! Sé alguien. No escupas en la mano que te da de comer. No escupas en la mano que te da de comer. No escupas en la mano que te da de comer. Pero mirarnos de verdad. Yo creo que el teatro es una forma de expresión libre, donde todos los sentidos están a flor de piel, donde todos los sentimientos se exponen, se muestran y donde muchas veces nos vemos reflejados. Vamos a mirarnos. Vamos a dejar atrás la mirada egoísta, de juicio, de envidia, de codicia. Y vamos a mirarnos, pero a mirarnos de verdad. La mirada es un arte vivo. Y en la mirada está nuestro reflejo, el reflejo de nuestra alma viva. Pues vamos a mirarnos, porque ahí está, en la mirada todo se dice y ahí no se puede esconder nada. Opción A u opción B. ¿Han elegido la opción correcta? ¿Han elegido la opción que realmente querían? ¿Han encontrado en ella lo que esperaban? Yo creo que lo importante cuando uno elige una opción es que realmente elija lo que cree que necesita o lo que siente, no lo que le empujan a elegir. Cualquier elección es válida, pero siempre y cuando sea de uno mismo realmente. Opción A o opción B, o muchas más opciones, por supuesto. Hoy hemos elegido opción A u opción B. Y ahora, para acabar, ya saben que esta es nuestra primera creación colectiva, Intermentes Teatro. Nos pediríamos un favor. Es que al subir y hacer el oscuro de función, luego hay una luz de saludo, tuviesen una respuesta sincera. Sincera, que es lo que nos gustaría, sincera, sin prejuicios, pacífica. No. Pero para eso, para su colaboración, también les hemos entregado unas bolsas que pueden abrir, por favor. Algunos, no sé si tienen todos. Tienen un clavel, tienen un tomate pequeñito, en homenaje a aquellos teatros del siglo de oro, en el que se mandaba un clavel si gustaba, un tomate si no. Pero bueno, como se decía, el pataleo, el abucheo, la palma, bueno, en fin. Ya digo, la sea pacífico. Rogamos, por favor, nuestra...